Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El próximo primero de agosto se cumplirán 10 años de la Fundación de la Contraloría General de la República. 10 años de combate por la ética y contra la corrupción de este órgano del Estado que tiene importantes responsabilidades en esa salvaguarda de la riqueza material. Y de los principales recursos de nuestra nación. Tengo el placer de que nos esté acompañando esta tarde en nuestra mesa redonda para hablar de las funciones, de las responsabilidades, del trabajo en esta década de la Contraloría General de la República, la Contralora General, la compañera Gladys María Bergedano Portela, a quien le damos la bienvenida acá en nuestro estudio. Y también me acompañan la compañera Miriam Marván González, primera Vicecontralora General de la República, Acela Martínez Hidalgo, Vicecontralora General. Alina Vicente Gaínza, vicecontralora general también de la República, y el compañero Reynold Pérez Fonticova, vicecontralor general, parte del equipo de dirección de la Contraloría General de la República, de las importantes responsabilidades que desempeñan en nuestro país y quiero también aprovechar para darle la bienvenida en nuestro estudio a los contralores, jefes de grupos y supervisores de la Contraloría General de la República que nos están acompañando esta tarde, a quien también felicitamos en este décimo aniversario de este órgano del Estado. Ustedes los invitamos a que nos acompañen para tener más conocimiento de lo que hace y de cómo actúa. La Contraloría General de la República. Décimo aniversario de la Contraloría General de la República. Primero de agosto de 2019. Nuestra misión fundamental es velar por la correcta y transparente administración de los fondos públicos y el control superior sobre la gestión administrativa. Hay que prevenir y hay que enfrentar. Hay que enfrentar y hay que prevenir. 1 de agosto de 2019, décimo aniversario de la Contraloría General de la República. En prever está todo el arte de salvar. Bueno, excelentes definiciones para hablar de lo que significa o del trabajo que tiene la Contraloría General de la República, pero aquí en la Mesa Redonda ampliaremos un poquito más uh -huh. esos conceptos. Me place hablar con la compañera Gladys Vejerano. Quien es además vicepresidenta del Consejo de Estado de nuestro país. Gladys, ya son 10 años. ¿Qué razones llevaron a la creación de la Contraloría General de la República? ¿Cuáles fueron las funciones fundamentales que se le han asignado a este órgano del Estado? ¿Cómo han sido estos 10 años de trabajo? Bueno, en primer lugar, Randy, eh, un saludo para ti, para todos los presentes y también para las personas que desde sus hogares, desde su centro de trabajo, nos están escuchando agradecer muchísimo esta oportunidad que nos permita informar, ampliar el conocimiento de nuestra población sobre la función, las misiones de la Contraloría General y también tener la oportunidad de intercambiar y escuchar sus observaciones, sus críticas, sus recomendaciones. Para nosotros es una oportunidad extraordinaria precisamente en estos 10 años que pensamos que es un momento no solo para re hablar, re hacer el recuento de lo hecho, sino sobre todo para proponernos metas superiores. Como bien decías al inicio, la Contraloría fue constituida el primero de agosto del 2009 eh, mediante la ley que aprobó la Asamblea Nacional y fue eh, promovida, presentada la propuesta por el General de Ejército el compañero Raúl Castro Ruz. Esa propuesta ha significado, eh, fue primeramente que todo un, un mensaje, una decisión, una voluntad de jerarquizar la función, el papel de control del Estado y permitir que la Contraloría como órgano superior del Estado cubriera esa función en un momento también como recordará, iniciaba el proceso de institucionalización del país. Con esa visión estratégica, el compañero Raúl apreció la necesidad de que existiera un órgano que junto, por supuesto, con todos los organismos del Estado que tienen funciones de control, con la Fiscalía y con todos los órganos de control, eh, se incrementara y se jerarquizara ese control para que las medidas que se estaban que se iban a tomar, nacieran como él siempre nos ha pedido y nos ha exigido, con orden, con disciplina y con exigencia. Esto también contribuyó, nosotros somos firmantes de la Convención contra la Corrupción. Cuba fue uno de los primeros países que firmó la Convención y eh, la Convención, uno de los requisitos, es que las entidades fiscalizadoras superiores de los Estados sean independientes del órgano ejecutivo, para que tengan esa independencia. Y eso se logró en ese, en ese momento ya. Luego, posteriormente y más recientemente, eh, la Constitución eh, de la República reconoció, porque antes no habíamos surgido y por tanto. No estaba no en, el en el texto anterior. En este eh, se reconoce en los artículos del 160 al 163 está recogida. La función principal, la misión fundamental de la Contraloría, que es velar por la correcta y transparente administración de los recursos públicos, insisto en subrayar la palabra, velar, porque la responsabilidad es de todo el que el país le ha confiado recursos, y también ejercer el control superior sobre la administración y su gestión, que nosotros entendemos que es un control y pretendemos que nuestros compañeros brevemente, pero lo señalen, que es un control que ejercemos que tiene también en sí mismo el deber de educar, de enseñar, de contribuir a que la Administración sea lo más eficiente posible. Esas son las misiones principales del órgano y nosotros, en función de eso, tenemos el objetivo de, principal de incrementar. La labor de prevención y de enfrentamiento. Usted lo decía en ese spot, enfrentar y, y, y prevenir, prevenir y, yo, y enfrentar. Y yo creo que es importante decirlo porque es una, yo digo, una unidad dialéctica. Si no se prevé, no se puede ir a la causa de los problemas que nos afectan. Y tampoco se puede hablar de enfrentamiento si no hay una prevención. Y no se puede hablar de prevención si no hay un enfrentamiento. Si hablamos nada más que de prevención y no enfrentamos los problemas con rigor, realmente la prevención queda como una consigna. Por tanto, para mí es importante, porque también sería un crimen detectar un problema y no ir a trabajar a las causas que eviten que ese mismo problema se repita, cosa que lamentablemente nos pasa aún y en lo cual tenemos que hacer un trabajo, todos incluidos nosotros, más eficiente. Ese trabajo, sin duda, es vital para un funcionamiento correcto de las instituciones del Estado, para preservar esa riqueza que el país crea y que está en manos de las instituciones, de los servidores públicos, como sea. Como se ha explicado. Pero todo, todo tiene que partir en primer lugar de fortalecer el Sistema Nacional de Auditoría. Uh -huh. Y sobre ese tema quisiera pues, que conversáramos con la vicecontralora general, la compañera Cela Martínez Hidalgo. ¿Cómo se ha trabajado en fortalecer el Sistema Nacional de Auditoría? ¿Cuáles han sido los pasos que se han dado en estos 10 años? ¿En qué momento nos encontramos hoy? Uh -huh. Buenas tardes. Eh, muy importante ha sido la aprobación de la política de perfeccionamiento del Sistema Nacional de Auditoría en marzo del 2017. Ello ha servido para reorganizar, para esclarecer, eh, eh, definir, potenciar la actividad de auditoría y el conocimiento y apoyo de las administraciones. No siempre lo hemos logrado a la misma, en la misma dinámica y plenitud, pero sí tenemos ejemplos muy positivos del Ministerio, el ejemplo el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Industria, que eh, le han dado prioridad a, a estas tareas. Aquí eh, en una de las de las actividades que desarrollamos, fue con el Ministerio de Trabajo y fue todo lo relativo al reordenamiento de los cargos que existían del Sistema Nacional de Auditoría, que en estos momentos, a partir de la aprobación del incremento salarial a la actividad presupuestada, nos ayudó y eh, fue más cómodo, por decirlo de alguna manera, eh, aplicar lo que se aprobó. Aquí importante y es un tema de prioridad y es la atención que le tenemos que dar al auditor interno de base. Ese auditor primero por la función que realiza y el trabajo preventivo vital para la administración en cada, en cada lugar. Hoy contamos en el sistema con eh, 6.400 auditores. Eh, el 61% del completamiento de las plantillas no eh, hemos estado la hemos tenido afectada desde el 2014. Eh, a, a, hemos ido disminuyendo eh, con mucha inestabilidad y eh, pensamos también que estas últimas decisiones pueden ayudar a estabilizar, al menos en la actividad fundamental de las unidades centrales de auditoría, tanto de los organismos como de las unidades centrales de auditoría de los CART, que hoy tienen el 42% eh, son las más debilitadas pero sabemos sin duda que eso puede eh, ayudar por supuesto con todo el trabajo que tenemos que desarrollar de preparación de auditores que en estos momentos eh, hemos eh, llevamos dos años eh, realizando cursos de especialización con estudiantes de los politécnicos de economía que hemos graduado 274 incorporado en todas las unidades de auditoría ya tenemos previsto el de este año también con una matrícula superior y se han habilitado 939 auditores de otras profesiones que bueno desean ser auditores y también eso ayuda al completamiento eh, paulatino de la plantilla hemos coordinado ya tenemos preparado el curso eh, de, de carrera sí. de ciclo corto eh, que lo hemos trabajado con el Ministerio de Educación Superior y va a abrir en el año 2020, en septiembre del 2020, y es otra oportunidad que tenemos para la preparación de jóvenes, pero también nos ayuda a ese completamiento necesario para el trabajo y las funciones que realizan los auditores en todas las estructuras que tenemos, tanto en la auditoría interna que se realizan en las propias organizaciones, como la auditoría externa que realiza, bueno, primeramente la Contraloría General, la eh, Oficina Nacional de Administración Tributaria, muy importante uh -huh. en estos momentos el trabajo que, deben de, que de, realizan, la, o, la Oficina de Información de Estadística y, y las sociedades. Eh, eso nos va a potenciar todo el trabajo que debemos desarrollar. También en, este, en estos años trabajamos la uni, en la eh, unificación de todas las normas que teníamos y en el año 2012 se aprobaron las normas cubanas de auditoría, las cuales estaban armonizadas con las normas internacionales. En estos momentos nos encontramos... Con, nuevamente, con una actualización que, por supuesto, nos va a ayudar a elevar la profesionalidad de, la, de los auditores y la calidad de todas las acciones que eh, nosotros realizamos. No es posible enfrentar esa acción, como decía la Contralora, de prevención y de, y de control si no tenemos eh, eh, todo ese aparato, aparato eh, consolidado en todos los órganos de la Administración Central del Estado. Qué bueno que con el nuevo incremento salarial, pues también se reconoce ese trabajo, se diferencia incluso por responsabilidades y Así. puede ser un buen, un buen incentivo también para que jóvenes se incorporen a esta, importante, a esta importante labor. Pero la calidad viene precisamente de la preparación, por eso la importancia que ustedes le dan a toda esa preparación de tantos jóvenes en el país. Gracias, acela por esta información. Nacimos al fragor de la batalla por los destinos de un niño. Este sería como la familia que tiene representado el niño cubano como su verdadera familia. Crecimos desde la idea y el aliento de Fidel. Frente al imperio más poderoso de la tierra y de la historia, estamos escribiendo la página más valiente y gloriosa que del nunca, cualquier cosa. Nuestras armas esenciales son las ideas. Con más de 4.000 emisiones sobre diversos temas y la presencia de reconocidas personalidades de Cuba y el mundo. Buenas noches, Randy. Qué gusto estar contigo aquí. Mesa Redonda, año 20. Seguimos en combate. aspecto clave del trabajo de la Contraloría, la base para que su acción sea sobre todo más preventiva que después eh, represiva, pudiéramos decir que también es parte de su trabajo, tiene que ver con el control interno. Y sobre eso quisiera hablar ahora con la vicecontralora Alina Gainza sobre ese trabajo del sistema de control interno en nuestro país. ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cómo se ha organizado? cuáles son, pudiéramos decir, las características fundamentales que tiene ese sistema de control interno en Cuba. Sí, reiterado, buenas tardes. Eh, el sistema de control interno tiene sus antecedentes, como explicaba la Contralora, desde eh, 2003, que sale a la luz la resolución 297 del Ministerio de Finanzas, firmada por la ministra en ese momento. A partir de, de todo el trabajo que se realizó con esta resolución, eh, comenzamos ya cuando se crea la Contraloría a investigar eh, cómo en Cuba debía tener su sistema de control interno adaptado a nuestras características. Y sale a la luz la resolución 60 dictada por la Contralora General de la República, donde ya eh, aparece de forma obligatoria que todas las entidades del país deben tener implementado su sistema de control interno y la responsabilidad de la máxima dirección. Es decir, todos estos años, estos 10 años, eh, eh, hemos sostenido un trabajo arduo en aras de fomentar una cultura de prevención y control en las administraciones. Nos queda todavía un camino por andar, pero eh, vamos en marcha hacia eso, aunque ya en Cuba todas las entidades hablan del sistema de control interno. Hemos ganado algo. Haber, haber estructurado ese sistema, haber da, unificado un poco la, las normas. ¿Qué, qué, ¿Qué propicia, cómo ayuda a ese trabajo de, la, de las entidades en el país? Eh, Randy, este sistema brinda muchas potencialidades. Eh, garantiza, primero, orden y disciplina. También una gobernanza transparente. También eh, nos aporta eh, eficacia a todos los resultados de la gestión administrativa. No siempre se logra. Eh, tenemos administraciones en nuestro país. Que eh, realmente no implementan eficazmente el sistema de control interno y son los resultados negativos. No, no le dan participación a los trabajadores en la elaboración de este sistema y su implementación. No hay disciplina, no hay rigor, no hay eh, integración para su aplicación y realmente, eh, cuando realizamos acciones de control, eh, obtenemos resultados negativos. En la Contraloría, eh, desde su plan de acciones de control, tiene acciones preventivas, como explicaba la Contralora. Estas acciones podemos destacar la Comprobación Nacional del Control Interno. Tenemos también la actualización constante de la Guía de Autocontrol, que ya este año aprobamos en enero del 2019, eh, la Guía para el Sector Empresarial y para el Sector Presupuestado. Sí, los, cam los cambios económicos en el país. ¿Obliga también a actualizar esa guía de control interno? ¿Obliga a que ustedes estén muy informados de todos esos cambios, uh, lo que significa para cada uno de los sectores del país? Exactamente. Eh, los cambios en las normativas del sistema empresarial estatal cubano nos obligó a actualizar esa guía de autocontrol y separarla por estas actividades. Por ejemplo, eh, la comprobación nacional de este año que terminamos 2018 fue dirigida, además del, del control de los inventarios, a la implementación de las nuevas normativas del sistema empresarial. Que eran iniciales, tenían solamente ocho meses de aplicación, pero quisimos un poco darle un poco de calor a esas normativas y ya tenemos previsto en la comprobación, en la 14 comprobación nacional, regresar al tema, eh, porque este sistema es pilar en el desarrollo económico de nuestro país, sin restarle importancia al resto de los temas que se vienen trabajando en la economía. Todo ese, todo ese proceso de comprobación del control interno que ustedes hacen todos los años, además involucran a estudiantes de derecho, de economía, tiene, tiene un, se crea un movimiento nacional. Alina, ¿cuánto ha contribuido también a reforzar el papel de esos que tienen la responsabilidad del control interno de las entidades y que a veces no son respetados siempre por las administraciones? Exactamente. Todo este sistema, eh, fundamentalmente lo que hacemos en la comprobación nacional. Que, que es un ejercicio movilizador, eh, profesionalmente los autores se actualizan, los estudiantes una fuente valiosa, una participación valiosa con sus profesores de, de, de varias universidades y varias facultades universitarias. Iniciamos con pocas, ya tenemos muchísimas facultades en, en, en la comprobación nacional y esto realmente eh, logra, además de, de toda la actualización eh, que se corresponde, por supuesto, con los lineamientos aprobados tanto en el sexto y en el séptimo congreso, porque hay parte, es decir, desde, la, desde el 2012 estamos trabajando con objetivos priorizados aprobados eh, en los documentos de, del partido, de los congresos del partido. Y para nosotros esto es una premisa fundamental. De ahí se desarrollan todas las políticas los organismos rectores que nosotros revisamos y por eso participan expertos de todos los organismos, tanto en la elaboración de los programas. Que se lo brindamos a las administraciones también para que se lo apliquen, de ahí el carácter preventivo de esta comprobación nacional, y para los auditores que todos son seminariados. Es decir, eh, nos cruzamos los auditores de distintos organismos y así ellos se llevan una buena experiencia y con el aporte fresco de los estudiantes, esa innovación que traen ellos de las universidades, también ayuda mucho al desarrollo de, de no solamente del sistema auditorial del país, sino también de las administraciones. Ellos dicen que aprenden mucho de, de nosotros, nosotros también aprendemos de ellos, porque hacemos un intercambio de experiencia, ¿no? Porque ellos también dicen dónde fallan las resoluciones, dónde están las lagunas legislativas, que nosotros podemos recomendar en ese informe que elaboramos para el Consejo de Ministros, que para nosotros es muy positivo. Realmente eh, el país recibe recomendaciones de todo el sistema de auditoría. Pienso que es un buen ejercicio y aporta aporta muchísimo tanto a los auditores como a las administraciones. ¿Este año de qué será el ejercicio? Bueno, este año, en esta 14 de comprobación, que estamos ya elaborando los programas, eh, va a estar dirigido al sistema empresarial. Pero que, queremos darle una mirada al eh, proceso inversionista de ese sistema empresarial y a la importación-exportación, mirándolo a través de los encadenamientos productivos. Eh, algo nuevo que debemos desarrollar en nuestro país, que el presidente eh, está animando para que ese encadenamiento productivo dé eficacia a los resultados económicos de nuestro país y al Producto Interno Bruto. Bueno, ese es, pudiéramos decir, el, eh, la base angular de todo el trabajo, el trabajo de control interno, que puede ser el que prevenga eh, con más efectividad, el que tome las acciones eh, de control más concretas, pero que no siempre es eh, eh, oído y respetado. Y eso lleva entonces a acciones de control mucho más, eh, pudiéramos decir, directas por parte de la Contraloría. Y ahí quisiera que el vicecontralor Reynold Pérez Fonticóbo nos hablara precisamente de cómo se han perfeccionado en estos 10 años las acciones de la Contraloría, las acciones de control frente a indisciplina, eh, frente a eh, los fenómenos incluso de corrupción que se pueden manifestar en determinados sectores de nuestro país. ¿Y hacia dónde dirigen ustedes especialmente esa labor de fortalecimiento? Muchas gracias, Randy, eh, por la participación esta tarde en la mesa redonda. Puedo decirte que el cumplimiento de la misión y objetivo fundamental de la Contraloría General de la República, que se establece en la Ley 107, como bien expresó la Contralora General, tiene su expresión práctica en la ejecución de las acciones de auditoría, supervisión y control. Estas acciones con un enfoque preventivo y de enfrentamiento, decimos preventivo, porque van dirigidas a fortalecer los sistemas de control interno, como explicaba la vicecontralora Lina, y a proponer mejoras para elevar la gestión y la eficiencia en, tanto en el sistema empresarial, empresarial como en el sistema presupuestado. Tiene también el enfoque eh, de enfrentamiento, atendiendo a la ejecución de acciones de control donde se presentan presuntos hechos delictivos o de corrupción y nuestros auditores tienen la responsabilidad de presentar el informe especial. Estas acciones de control pueden ser realizadas a solicitud de la Fiscalía General de la República o de los órganos del Ministerio del Interior. También se expresan o aparecen en las propias acciones de control que detectan nuestros, nuestros auditores y precisamente... Eh, tienen esa, esa responsabilidad. Ahora bien, eh, las acciones de control que nosotros desarrollamos, que tienen mayor peso en nuestro plan de auditoría, supervisión y control, están vinculadas con los procesos de elaboración, ejecución y liquidación del presupuesto del Estado. Eh, en este proceso hemos estado aplicando un concepto de aprender haciendo y, y están muy relacionadas también con el cumplimiento de las políticas públicas emanadas del proceso de actualización del modelo económico cubano, que eh, tienen su expresión más práctica en el cumplimiento de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. Puedo decirte que el 25% de las acciones de control que ejecuta la Contraloría están de destinadas a evaluar la ejecución presupuestaria. Nosotros creemos que hemos estado aportando y aprendiendo, aportando porque eh, evidentemente tenemos la percepción de que se ha fortalecido y profundizado el sistema presupuestario en el país. Está claro que todavía tenemos deficiencias e irregularidades que se detectan, vinculadas por problemas objetivos o subjetivos que se presentan, pero también por indisciplina y también por desconocimiento. Quiero decirle que eh, en estas acciones de control hemos logrado interrelacionar los cinco sistemas que integran la Administración Financiera del Estado. Puede parecer un poco técnico, pero verdaderamente tiene su expresión en cada unidad presupuestada y en el propio presupuesto del Estado. Y estos sistemas están vinculados con el presupuesto, la tesorería, el sistema tributario, el crédito público y la contabilidad. Gubernamental. En el tema de la contabilidad, una asignatura pendiente, es un lineamiento número 7, aprobado en el séptimo Congreso de nuestro partido. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que hacemos y en el que también trabaja el Ministerio de Finanzas y Precios, no hemos logrado que nuestras administraciones utilicen la contabilidad como una herramienta para la dirección y el control. Y análisis de estas operaciones. Y a veces nos pasa también que no tenemos incluso los recursos humanos en todos los lugares, los contadores no están en todos los lugares para eh, poder hacer esa esa labor, eso la cera también el resultado de, del control a través de, de la contabilidad. Eso ha estado, eso ha estado presente y pensamos que puede tener una solución eh, a partir de la aprobación de los salarios mm. en el sector presupuestario. Aspiramos a, a, a que eso se haga, pero también tenemos un compromiso superior de tener mejores resultados. Quería referirme brevemente eh, al control integral estatal. Esta es una acción de control que solamente realiza la Contraloría General de la República, con la participación de órganos y organismos controladores que tienen funciones rectoras. Tiene como propósito eh, evaluar los procesos de preservación de las finanzas públicas y el control económico administrativo. Cuando nos referimos al control económico administrativo, nos estamos refiriendo específicamente al comportamiento ético de directivos y trabajadores en el cumplimiento de esas funciones y en la preservación de los recursos eh, públicos. Nosotros tenemos también eh, como objetivo fundamental en esta acción de control evaluar el cumplimiento de los lineamientos en correspondencia con los temas que estamos, eh, que estamos evaluando. Y eh, finalmente... En estas acciones de control podemos emitir un diagnóstico sobre la, la situación que presenta el organismo controlado que le permite fortalecer sus sistemas de control interno y proponer medidas para su mejoramiento continuo. Este eh, control integral estatal tiene un proceso de seguimiento y generalmente al año se realiza el recontrol. El recontrol tiene eh, un mayor rigor en cuanto a que evaluamos los resultados. En el control primero ofrecemos el diagnóstico y en el recontrol hacemos una evaluación sobre el cumplimiento de esas recomendaciones que fueran que fueron emanadas por la Contraloría General y repito los organismos controladores. Reto que nos proponemos para los próximos años. En primer lugar, en primer lugar informatizar los procesos de auditoría, supervisión y control. Tarea que, en la que estamos trabajando, que requiere en primer lugar de cambiar la mentalidad de nosotros los controladores, uh -huh. los que hacemos el ejercicio de control. Se están desarrollando algunos programas con las propias fuerzas nuestras y otros lo trabajamos con la Universidad de las Ciencias e Informáticas, a la que agradecemos profundamente el apoyo que nos está brindando. Y además de eso tenemos un reto mayor en la informatización que es aplicar las técnicas de, de Big Data para poder hacer análisis de grandes bases de datos que nos permitan realizar la auditoría a distancia desde la propia Contraloría General. Eso tiene un enfoque preventivo, pero también tiene un enfoque de enfrentamiento, porque a tiempo real, aspiramos a tiempo real poder evaluar la ejecución presupuestaria y la información que ofrece el sistema. Eh, estadístico nacional. Eso hará mucho más efectiva la labor de la Contraloría. A eso aspiramos, reducir tiempo de ejecución y dedicar eh, mayor tiempo al análisis y a la evaluación de los resultados. Para concluir, eh, una breve información, nosotros creemos que el trabajo de la Contraloría General eh, que se expresa en esta ejecución de acciones de control tiene el propósito de continuar acompañando el proceso de actualización del modelo, de nuestro modelo económico y de además de eh, eh, apoyar las estrategias de gobierno que eh, está realizando una labor en la base con los organismos y a nosotros nos parece que es importante eh, la labor que desarrollamos en el interés de contribuir a fortalecer el control del Estado y el gobierno en materia económica financiera. No puede, no puede pensarse en sociedad próspera, no puede pensarse en, so, en socialismo si no se piensa en el control adecuado de, lo, de los recursos y en su mejor utilización en función de esa justicia social a la que aspiramos. ¿no? Ya lo dijo Eche, sin control no podemos construir el socialismo y eso es una realidad. Gracias, vicecontralor, por sus palabras en esta Mesa Redonda. Este miércoles, en la Mesa Redonda, la economía cubana al cierre del primer semestre. El ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández comparece este miércoles en la Mesa Redonda para intercambiar sobre los resultados de la economía cubana al cierre del primer semestre y las perspectivas. Cuba Visión, Cuba Visión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba, la página de Facebook y el canal de YouTube de la Mesa Redonda transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. La economía cubana al cierre del primer semestre, este miércoles en la Mesa Redonda. Que en prever está el arte de salvar. Los auditores cienfuegueros se preparan de forma cotidiana para además de luchar contra la corrupción, advertirla. En nuestro propio plan de principales actividades tenemos marcadas diferentes capacitaciones. Tenemos capacitaciones hacia lo interno, donde preparamos a nuestros propios auditores. También tenemos capacitaciones hacia los auditores del sistema. También se realizan capacitaciones cuando cambian normas legales. Desde el año 2017 estamos desarrollando. ...cursos de especialización en auditoría... ...con estudiantes de la enseñanza técnico profesional... ...en nuestra provincia de Cienfuego, ...ya hemos realizado dos graduaciones... ...cada una con un total de 22 jóvenes. Lograr la eficiencia en el sistema de control interno... ...supone el diagnóstico a tiempo de problemáticas... ...que pueden ser reversibles. Con vistas a la prevención nosotros hemos desarrollado... ...como órgano diferentes actividades... ...que resultan válidos señalarlas... La Contraloría ha diseñado guías de autocontrol que no solo se diseñaron, sino que también se ha trabajado en su actualización. Ha diseñado programas para el trabajo de los auditores, según el tipo de acción que vamos a desarrollar, según los objetivos que se persiguen. Pero estos programas no se limitan al uso de los auditores, sino que también se le han facilitado a las administraciones para que la empleen, para que la enriquezcan, para que la utilicen como parte de su propio sistema de control interno. Se trata de que los procesos de fiscalización sean rigurosos para evitar que hechos delictivos lastren el desarrollo de nuestra sociedad. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, especial para la mesa redonda. Bueno, y como la función fundamental de la Contraloría General de la República es velar por que se cuiden los recursos que son del pueblo, en definitiva, son los de la nación pues también un componente importantísimo de esa vinculación de la Contraloría con la realidad del país pasa precisamente por los vínculos con el pueblo. Y sobre eso quisiera que nos hablara la primera vicecontralora, la compañera Miriam Marván González. Eh, ¿Cómo es esa relación entre la Contraloría y la población? ¿Cómo se atiende las quejas, las sugerencias, las opiniones de la población en referencia a los temas que ustedes, ustedes tratan? ¿Y cómo...? Ese trabajo de vínculo con el pueblo también se refleja en la ética como elemento esencial de todo el sistema de Contraloría del país. Así es, Randy. Dentro de las funciones que tiene la Contraloría General está la de atender las quejas, denuncias y peticiones de la población. Eh, se recoge en nuestros documentos rectores que toda persona tiene el derecho de poner en conocimiento de la Contraloría. Eh, las manifestaciones de presunta corrupción administrativa, el desvío de recursos materiales y financieros que suceden en algunas entidades precisamente por fallas en los sistemas de control interno implementados como se planteaba aquí anteriormente. Eh, yo creo que es importante eh, señalar que cuando la población llega a la Contraloría generalmente ha acudido a otras instancias donde sus quejas o denuncias no han sido adecuadamente eh, atendidas y bueno, eh, vienen a la Contraloría a plantear las cuestiones que consideran importantes para contribuir en la prevención de eh, ilegalidades y manifestaciones de corrupción. Todas las quejas y denuncias que tienen que ver y están relacionadas con los temas que mencionaba, Son investigadas y respondida. En algunos casos directamente por nuestras propias unidades auditoras y en otros eh, eh, por el equipo de investigaciones especiales que hemos creado a este efecto. En otros casos se trasladan bajo control a los niveles superiores de las entidades sobre las cuales se presentan esas quejas o denuncias, con el interés principal de que los máximos dirigentes de estos organismos conozcan y tengan la oportunidad de profundizar en las causas y condiciones que provocan los problemas y adopten las medidas más adecuadas para erradicarlos y evitar que se repitan. Eh, en esta, este traslado bajo control de la Contraloría supone la supervisión del proceso desde el inicio hasta el final. Eso significa que la Contraloría conoce y hace recomendaciones incluso sobre la composición de la comisión que va a investigar esas quejas o denuncias, eh, hace recomendaciones sobre su plan de trabajo a los efectos de contribuir a la mayor calidad de ese proceso y da seguimiento a los planes de medidas resultantes de esas investigaciones hasta el final pueden ser medidas administrativas, de control, organizativas, para restituir la legalidad en los casos que finalmente se comprueba que eso sucede, y pueden ser también medidas disciplinarias. Yo creo que en esto hemos avanzado un poco, pero debemos continuar trabajando de conjunto con los organismos, principalmente en la calidad y la profundidad de los procesos y en tratar de acortar los términos para darle una respuesta adecuada a la población. Eh, la población para plantear sus quejas se presenta en la Contraloría, presenta sus quejas en la Contraloría siempre por escrito, puede ser de manera presencial o puede ser también por correo postal. Y cuando el promovente lo solicita o a partir de la evaluación que hacemos lo consideramos necesario, se preserva la identidad de ese promovente. Yo creo que nosotros debemos destacar como elemento positivo en este proceso que contrario a como empezamos en, en el órgano, ya hoy la mayoría de los promoventes eh, consideran importante ser identificados. Importante. Y eso... Eh, yo para nosotros revista una gran importancia no solo porque demuestra confianza en el órgano sino en primer lugar porque eso demuestra también que nuestro pueblo está en disposición de eh, afrontar la batalla, la batalla contra la corrupción y apoyar todas las medidas que en este tema adopta el el gobierno y bueno el trabajo de nuestro de nuestro órgano yo creo que en este tema de la atención a la población y de todo el trabajo que realiza la Contraloría, hay un tema que lo transversaliza y es el trabajo que hacemos en relación con fortalecer la ética. La ética vista en primer lugar hacia el público que pudiéramos eh, clasificar como interno, ¿no? Hablo de los auditores del Sistema Nacional de Auditoría y hablo del propio. Órgano de la Contraloría General de la República. En el 2013, junto con el proceso de armonización de las normas cubanas de auditoría, se puso en vigor el Código de Ética de los Auditores Cubanos, eh, que firmamos o ratificamos eh, en la fecha cercana al 28 de enero en eh, homenaje a Martí y también la Contraloría General todos sus trabajadores anualmente en el mes de junio. Eh, firman o ratifican la Declaración de Valores de la Contraloría General de la República, que es el compromiso ético de seguir siendo fieles a la Revolución y trabajar todos los días por elevar la calidad de nuestro trabajo. Hacia los sujetos de las acciones de control de la Contraloría, se ha implementado que en las acciones de control donde se detectan deficiencias, violaciones, en el acta de responsabilidad administrativa se definan las inobservancias eh, éticas para los cuadros que, eh, como usted sabe, está establecido en el país que todos los cuadros se comprometen con su cumplimiento. Eh, esto ha sido a partir de un perfeccionamiento de nuestro trabajo, pero también... Eh, basados, apoyados en las enseñanzas de nuestro comandante en jefe Fidel Castro de trabajar hombre a hombre y de la necesidad de apelar a la vergüenza de las personas. Nosotros estamos convencidos que cuando una persona trabaja con disciplina, con consagración y comete errores propios del trabajo, no horrores como decimos ni traiciones, sino que en su propio desempeño tiene errores y ante un señalamiento ético reacciona, yo creo que eh, estamos convencidos de que esa persona está en capacidad de eh, rectificar y además de continuar apoyando y aportando a la revolución. Lo importante es salvar a ese ser humano. Creo que es la responsabilidad que entre todos tenemos. Si hay que llevarlo a prisión, ya está perdida parte de la, de la batalla. Y ahí también está entonces esa labor de la Contraloría eh, Contralora. Eh, han sido 10 años de duro trabajo. Y a veces incluso uno cuando escucha las conclusiones de, de los ejercicios de Contraloría dice, bueno, avanzamos o no, porque a veces se habla de pérdidas millonarias o se habla de problemas en entidades. Y uno dice, bueno, ¿cuán efectivos somos todos en el trabajo para prevenir que cosas como esa pasen? En su opinión, 10 años ya de experiencia, ¿cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades que nos brinda al país tener un órgano como la Contraloría General y haber creado todo un sistema de auditoría en el país y una percepción, yo creo, de, de control, de orden, de disciplina en, en la nación? Sí, yo pienso que nosotros... Hemos tenido y tenemos grandes retos y, y un proceso constante de aprendizaje. Como bien decía Lina, eh, tratamos de enseñar a los compañeros que auditamos y también aprendemos y ganamos conocimiento del trabajo que enfrenta la Administración, que es un trabajo complejo. Y en medio de las situaciones que ha vivido y que vive en nuestro país, siempre decimos. Que administrar no es una tarea fácil, se puede hacer y cuando lo hacemos además con honradez, con disciplina, con transparencia, siempre logramos mejores resultados. Pero no debemos dejar de reconocer que todos tenemos que contribuir desde, desde nuestras funciones a esa eficiencia y esa eficacia que pide el compañero presidente Díaz Canel y que nos ha pedido siempre el compañero Raúl, yo creo que para nosotros realmente ha sido una fortaleza y una oportunidad eh, el que nosotros hemos contado eh, con un proceso de institucionalización, que hemos contado con los documentos del sexto y el séptimo congreso del partido y también contamos con algo que todos los cubanos nos juramos, que es con el concepto de revolución, eso realmente no son palabras, esos son condiciones y eh, realidades que nos permiten a nosotros el haber tomado la decisión en respuesta a aquel llamado que hizo el compañero Raúl al terminar el sexto congreso cuando dijo y pidió a todos los comunistas y al pueblo en general que esos acuerdos que habían tomado participación el pueblo en su discusión no se guardaran en una gaveta, que lo trabajáramos y todos nosotros Hicimos un taller en la Contraloría y dijimos cómo nosotros contribuimos y además cumplimos la parte que nos toca en eso. Y por tanto decidimos, como has oído, que en las distintas acciones de control, no como una consigna general, sino atendiendo al tema que vamos a controlar, primero nosotros estudiamos qué es lo que está establecido. También otra cosa que creo que ayuda, que, y me parece a mí que es una de las primeras recomendaciones. Que tenemos que hacer a toda persona que administra es que hay, no se trata que nadie se aprenda de memoria la legislación, sino que trabajemos con ella, que consultemos esa legislación, igual que los documentos, la conceptualización, el plan estratégico, eh, la, la proyección estratégica hasta el 2030, nos va dando toda la información necesaria para uno ubicarse. Por tanto, yo creo, repito, todo eso ha sido un reto para nosotros porque nos ha obligado a cambiar, a cambiar métodos de trabajo, a cambiar en nuestros programas, a cambiar en la manera de hacer, además en sentirnos responsables, si somos el órgano superior de control de la Administración, no solo ir a controlar, a calificar, a juzgar el trabajo de los demás, cosa que tenemos que hacerlo y lo tenemos que hacer con toda la exigencia, pero también el deber de enseñar, de educar de contribuir a reflexionar sobre los problemas. Sobre todo, ¿verdad? y cuando se encuentran a, a personas jóvenes, incluso ocupando esas responsabilidades, sí. que, que, que no tienen incluso toda la experiencia, todo lo que, lo que se pudiera tener para enfrentar el cargo, y, y ante esa circunstancia, más que, que controlar a veces, he visto la, la labor de, de los controladores también enseñando, tratando uh -huh. de, de, pues, de ayudar. Eh, en, ¿no? el, en esa labor, como, como bien explicaba Lina, y tú decías, Randy, el trabajo de control interno, porque qué cosa es el sistema de control? Es ordenar, ordenar la actividad, disciplinar a las personas. Eh, si, si las personas no tienen claro qué es el objetivo de su entidad, para qué se creó, para qué la necesita el país, y no están distribuidas las funciones y no respetamos las normas que establece el Ministerio de Trabajo y Economía, aquello no puede funcionar. Puede que en un momento determinado, por por una voluntad y hay veces por voluntarismo, se logra un resultado, pero no se sostienen. Entonces, eh, muchas veces las personas entran a un sistema que no está organizado, que no está ordenado y lejos de crear y favorecer los mejores hábitos y la conducta ética, las personas que no son tan fuertes y todas las personas todos los días no tienen la misma actuación, el mismo resultado. Eh, caen en los problemas que hay. por tanto nosotros creemos que hemos hecho un esfuerzo y en alguna medida hemos contribuido eh, al cumplimiento de la misión a fortalecer la, la buena gestión la buena organización. por supuesto que no estamos satisfechos y sabemos que nos falta porque nosotros no nos sentimos satisfechos con lo que hemos hecho sino con el resultado. Y mientras que el resultado aún no está dando, que más del 60% de las auditorías que hacemos tenemos que calificar deficiente o mal, que no quiere decir que siempre un deficiente es que hay un delito, ah. sino porque no se cumple una legislación. Y cuando no se cumplen las legislaciones, además de incumplir, estamos abriendo puertas para que sucedan otras cosas. Porque todas las normas tienen una razón, tienen un fundamento político. Y cuando no se cumplen, entonces es contrario a esa política, a veces sin darnos cuenta, pero hay que reaccionar y nosotros creemos que tenemos que seguir, nosotros tenemos que ejercer las acciones con mucha profesionalidad y con mucha ética y seguir preparándonos en ese sentido. No podemos llegar a controlar a ningún eh, organismo, entidad, eh, prejuzgando que aquello está mal o que no está... Bien. No, esa no puede ser nuestra actitud. Nosotros vamos a ver objetivamente qué pasa. Y tenemos el, el deber de decir: cada vez que hay una deficiencia, sentarnos y ser, hacer más interactiva cada día nuestras acciones. No solo nosotros dictando, sino haciendo participar, intercambiar las personas en ese sentido. Y, y yo diría que ahí, en la medida que, que sigamos haciendo eso con mayor profesionalidad, también nosotros estamos pensando como país. Y estamos cumpliendo con lo que nos ha pedido el, el presidente. Yo creo y yo quisiera insistir eh, porque, bueno, en primer lugar, que yo considero y nosotros consideramos esta mesa redonda como una vía de rendición de cuentas ante el pueblo. Y sabemos la tremenda responsabilidad. Y cada vez que una persona escribe una carta, como decía Mirita, y acude a la Contraloría porque tiene confianza sinceramente, como revolucionario, eso nos motiva, nos, nos da orgullo revolucionario, pero nos preocupa que por qué una persona tiene que llegar, por qué no resuelve el problema donde lo tiene que resolver. y también eleva nuestro, nuestro compromiso. hemos trabajado mucho y nosotros, junto con la guía de autocontrol, entregamos un folleto, pequeño folleto, muy, muy modesto, muy humilde en nuestro esfuerzo, porque en realidad tiene lo más valioso, tiene los preceptos éticos y tiene asociado a esos preceptos una selección de pensamientos de Martí y de Fidel. Y yo invito a todo el mundo que repase eso, que cuando se dice no mentir jamás, leamos qué concepto tenía Martí de eso y cuál es el concepto de Fidel, que está ahí en revolución, que dice revolución? no mentir jamás. Y así cada precepto, y además están escritos esos pensamientos con una referencia de la obra o del discurso y la fecha en que se dijo, que tiene el propósito de invitarnos a todos a volver sobre la obra de Martí y de Fidel. Y nosotros insistimos mucho en eso, porque en ese folleto el primer pensamiento que ponemos es uno de Fidel, que él dice lo que soy. Y lo que siento se lo debo más que a nadie a Martí. Por él me convertí en revolucionario. Y hasta el último aliento, mi pensamiento seguirá esas ideas. Entonces, si eso sabemos que lo dijo Fidel, que además su vida fue así, y que allí donde reposan sus cenizas, eh, nuestro gran amor, el amor de todos los cubanos, eh, y dijo eso, hice eso, por nosotros tenemos promover eso no es pensar en la perfección ni idealizar las personas eh, yo creo que ninguno cumplimos todos los días todos los preceptos si uno se autocritica cada día y analiza hay cosas que le salen muy bien y hay cosas que no salieron tan bien porque al final el código no es un reglamento es un reto es una inspiración es un paradigma que nosotros debemos seguir yo también quiero invitar que nosotros, además de ese folleto que está en nuestro sitio, en nuestra página web, que, que se distribuyó, que está digital, también con la colaboración de muchos compañeros que yo quiero aprovechar para agradecer, de todas las personas, de la administración, de su comprensión, del apoyo que nos dan a nuestra labor. Eh, hay veces hay conflicto. Bueno, siempre los Son hay, lógicos en el una problema es, es el pero realmente nos respetan, nos envían las medidas que les pedimos, eh, nos escuchan, y yo creo que sin esa posición también, aunque pueden haber excepciones, pero la mayoría, nuestra labor no se hubiese podido realizar. Y hay otros muchos, los organismos de la administración central, participan en ese control integral que habla Reynolds. participan 20 organismos, 21 organismos, y, y nos permiten llegar a hacer un diagnóstico muy integral, solos no podríamos hacerlo. Agradecemos mucho a la prensa, a ustedes, a todo el mundo y entonces yo quiero invitar que nosotros logramos con esa participación, igual que las cápsulas que se están Porque poniendo ahora, logramos hacer una PK que tiene precisamente de una manera en el celular sencilla de poder tener los preceptos y esos pensamientos de Martí y Fidel. Yo, yo creo que nada solo, por leerlo solo, no vamos a resolver los problemas. Pero si lo leemos con el compromiso que nosotros tenemos con este pueblo, todos nosotros, la Contraloría y todos los cubanos, de echar para adelante en este momento incluso en que el enemigo pretende asfixiarnos, eh, nosotros eh, necesitamos ese, ese es como alimentar el espíritu de ese compromiso para cada día hacernos más fuertes y vencer todas esas amenazas. Por tanto, eh, reitero, eh, pudiéramos hablar de muchas más cosas, sé que el tiempo es limitado, pero nosotros estamos a disposición de cuantas veces sea necesario someternos, no solo informar, sino someternos al análisis crítico de nuestro pueblo. Nosotros sabemos que a veces nos piden que seamos más fuertes, eh, yo diría. En todas esas auditorías hay medidas severas, hay cientos y a veces lamentablemente hasta miles de personas separados de sus puestos y hay otros tantos que van a proceso penal y que por esa vía corresponde a los órganos pertinentes a aplicar. Pero puede faltar más personas que estén que no se han detectado o donde no hemos llegado. Pero yo diría, nosotros debemos llegar a antes de tener que llegar a esa situación. Ese sería el verdadero triunfo de todos nosotros, prever, no solo por evitar la pérdida de los escasos recursos económicos que tenemos, que es un crimen, no solo en delito, sino a veces se derrocha. Pero yo creo que lo más importante y lo que siempre ha hecho fuerte esta revolución es la moral y la dignidad de este pueblo. Y para enfrentar. Esas agresiones malvadas, imperialistas, nosotros necesitamos esa fortaleza. Y por tanto, lo que más cuidamos es eso. Sin dejar de, hay veces hay que sancionar para que aquella persona rectifique y para que los demás se alerten. Siempre es educativo y además cuando se hace correctamente y con respeto a la dignidad de las personas. Pero lo mejor de todo es evitar. Ahí está la clave de esa actuación de nuestra Contraloría General de la República. Durante 10 años ha estado pues, haciendo suya esa, esa idea de Martí. Fidel decía, además de decir que, que aprendió de Martí, decía, de Martí aprendí la ética. Fue lo que eh, eh, señaló como principal. El pensamiento como principal enseñanza que Martí le dejó. Y la ética, por supuesto, está en el basamento de la revolución misma. La Contraloría General de la República tiene esa vinculación a mantener la ética y la, la sociedad sana a la que aspiramos como, como sociedad socialista. Y yo creo que para todos es también una satisfacción que exista un órgano como este del Estado encargado de ayudar, de trabajar por evitar... Que haya corrupción, por evitar que haya actuaciones no éticas en nuestra administración pública y también, bueno, pues por controlar y por hacer que se cumplan las leyes cuando eso sea necesario. Una labor que no es fácil, una labor que tiene detrás a seres humanos como estos que han estado con nosotros, como los que están invitados acá en el estudio y como los que lo hacen en todos los organismos de la administración del Estado, en todas las empresas, en todas las entidades. A ellos nuestro reconocimiento en estos 10 años y ojalá que algún día no tenga que existir Contraloría porque nuestras condiciones morales sean lo, lo eh, inestimable como para que no haya que controlar, sino que todos lo hagamos conscientemente, pero mientras esto no sea y, y será por largo tiempo, la Contraloría General de la República tendrá una importante responsabilidad en nuestra sociedad. A todos ustedes, felicidades y nos vemos mañana en una nueva Mesa Redonda, seguiremos hablando de temas económicos, estará con nosotros el Ministro de Economía de nuestro país. Muy buenas noches.